buenas tardes. Les habla Oscar Suárez y aquí estoy mostrándole a ustedes la imagen, la única imagen que se ha publicado, aunque ahora en la conversación que vamos a sostener con la madre de Yariel Alfonso y su primo, Jordanis, vamos a conocer más de este chico que hace más de 20 horas, sería más o menos, no sé, se ha lanzado al mar, se encontró con los guardacostas y creo que ya está en aguas internacionales, pero vamos a hablar con Yamilé Puerta, que se encuentra en España, y Jordani, que se encuentra aquí en el sur de la Florida. Bueno, hola, no le quiero preguntar cómo están, porque siempre es un saludo, pero en este momento, ¿qué se sabe de Yariel? Hola, buenas noches. Bueno, ya hace exactamente unas 13, 14 horas que tuve mi última comunicación con él. No tiene el teléfono apagado y no hemos tenido más contacto. ¿Qué te dijo en esa comunicación? Que ya había llegado a aguas internacionales. Y me preguntó que si se le había avisado al guardacosta americano para que saliera en su búsqueda. Y yo le dije que sí, que ya se había... Que lo comunicado. Sí. Y que siguiera adelante. ¿Y cuántas veces ha hablado? Porque se ha circulado un video desde la madrugada, se ha circulado un video que nosotros también publicamos, que está aquí, que ahí de imagen, pero has hablado varias veces con él, has podido hablar varias veces. Sí, desde que él salió, tuve todo el tiempo contacto con él, comunicación con él, sí. Pero en algún momento te asustaste en este video que se queda congelado, que se queda frisado, me imagino, sí, ¿no? Sí, me asusté, pero después, como a, no sé si fue a la media hora, a la hora, parece que volvió la señal, porque sabes que cuando estás en el mar a veces se te va la señal, y se volvió a comunicar y me dijo que todo estaba bien, que iban a seguir, y ya cada cierto tiempo, cada vez que él podía, porque tenía que estar remando, cada vez que él podía se comunicaba, me decía, estoy bien, estoy a tantas millas, y así. Pero ya desde hace como unas 14 horas que me dijo que había llegado a aguas internacionales, lo del guardacosta, ya desde ese momento ya sí perdí comunicación. No sé si fue porque ya no tiene cobertura o porque se le acabó la batería, no lo sé. Jordani, ¿qué me puedes comentar de toda esta historia de la familia? Imagínate, el caso de Yariel Alfonso luchando por ser libre y escapar de Cuba, porque fue uno de los chicos del 11 de julio. Me imagino que, y no es de los jovencitos que han liberado en estos días por alguna jugada esa, porque además el Comité de la Tortura de Naciones Unidas ha criticado severamente al régimen y entonces han liberado a los jovencitos, pero Yariel no es tan jovencito como los chicos, eso no es menor de edad. Cuéntame tú. ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas tardes para ti, para Yamilé, mi prima que está en España y que no nos vemos hace, yo creo que más de 35 años, no sé cuántos años hace que no nos vemos. Realmente la situación es terrible, es una desesperación que solo una madre puede explicar. Ustedes habrán podido ver la desesperación con la cual Yamilé en la tarde noche de ayer trataba de comunicarse con su hijo, en esa ansiedad por saber primero que nada sobre su estado de salud, y no solo su salud física, sino también su salud mental. Hay que tener una capacidad impresionante para tomar una decisión de esta magnitud que solo se explica con la desesperación que están viviendo cientos y miles de jóvenes dentro de Cuba y que fueron protagonistas de esa marcha, de esa manifestación, de ese momento histórico del 11 de julio en la isla y que luego pues han tenido que aceptar peticiones fiscales que son totalmente desproporcionadas y lo más triste, muchos ya con sentencias que los condenan a varios años, incluso décadas de cárcel. Yariel tiene poco más de 27 años, es un joven en pleno momento de su vida, construyendo sueños que hoy se ven truncados por esa desesperación. Yariel, Yamilé quizás nos pueda comentar un poquito más. Él tenía una petición fiscal de 5 años y bueno, pues ya muy próximo a la posible detención para su traslado a la unidad donde él iba a cumplir
su condena de 5 años de cárcel ante ese momento inminente. Yariel, quizás la desesperación, yo no he podido hablar con él, yo no lo conozco, valga la aclaración, yo tampoco conozco al hijo de mi prima, pero lo que me ha contado mi prima desde el 11 de julio me ha dejado consternado, porque realmente es la historia de tantos y tantos cubanos que sabemos que hoy han arriesgado su vida a través del estrecho de la Florida o a través del río Bravo para llegar a tierras de libertad. Entonces, este muchacho, imagínense ustedes la desesperación en la que se habrá sentido la noche anterior, cuando ayer decidió lanzarse al estrecho de la Florida en un bote que, según me dice Yamilé, es un bote a vela. Ellos venían remando en el momento en que tuvieron el encuentro con el guardafrontera cubano. Eso quería preguntarle, porque yo escuché en la transmisión que hablaba con el guardafrontera, y el guardafrontera sí lo dejó ir, pero algo pasó ahí en ese momento. ¿Alguien me quiere contar esto? No sé si usted, señora. Sí, mira, antes de que yo hiciera esa directa, yo pasé buen susto. ¿Qué pasa? Que él, media hora antes, me había dicho que tenían que a veces, que tenían que acercarse un poco a la costa, regresar, porque eran tres chicos los que iban. Entonces uno de ellos se sintió muy mal, muy mal, muy mal, y tuvo que regresar para poder dejarlo en la costa. No quiso que fuera, ¿sabes? No quiso Ya. dejarlo a la. Entonces parece que por eso es que lo ve guardacosta desde la costa, no en el agua. Ellos no estaban todavía en el agua, los guardacostas. Y entonces me llama asustado y me dice: mamá, creo que vienen para arriba de mí, no sé qué, porque están en la costa y hay un camión de bomberos, me Sí, dice él. es un guardafrontera, como le Sí, llaman. guardafronteras de estos, Sí, de a supongo, de pie. jovencitos, no De a sé. pie, de los de a pie, sí. Ya, yo me asusto y le digo: rema, rema, rema. Y él me dice: ahora te llamo, ahora te llamo. Bueno, al poco rato, no te sé decir qué tiempo pasó, me llama por cámara, alterado, gritando. Veo en la cámara que los guardias, estos que te dicen aquí, Ministerio del Interior, lo estaban tratando de coger y forcejeando. Y él me decía: mamá, me quieren ahogar, me quieren ahogar. Horrible. Yo me altero, le digo barbaridades y le digo que los estoy grabando y que lo voy a subir a las redes sociales. Correcto. En Buenísimo. ese momento, en tanto forcejeo, no recuerdo qué ellos le estaban diciendo, y era forcejeo, forcejeo, porque los querían a la fuerza, coger a la fuerza. Se le cae el teléfono, se queda como que la pantalla en blanco, y llamábamos y daba timbre y timbre, pero nada, pero no, no, nada, nada. Yo me altero, llamo a mi familia, le explico todo. Estoy aquí muy alterada, mi esposo, ¿sabe? Tratando de calmarme, tratando de comunicarse con su teléfono también, llamando a la familia, porque ¿qué pensé? Que me lo están hundiendo, me lo están hundiendo, ¿sabe? Me Imagínate. lo quieren ahogar. Sí, claro. Bueno, al poco rato, ¿No? ya cuando no teníamos esperanza, que estábamos en puro nervio todos aquí, llama otra vez, Oye. por cámara, y Buenísimo. entonces cuando se me ocurre decir: cuelga y llama al teléfono de mi esposo para yo grabarlo en vivo por el mío. Claro, ¿Sale? Teléfono de él. y Y transmitirlo por las redes sociales. lo transmitimos todo, que son los videos que tienen en Facebook. Y entonces, ¿qué ha pasado después? Porque creo que también con este lío de remar las manos. Sí, la última comunicación que tuvimos, él primero llamó a su papá, o primero me llamó a mí, después a su papá. Su papá vive en Moscú hace 20 años, y llamó a su papá y le dijo que estaba bien, que ya estaba en aguas internacionales, que tenía las manos desbaratadas y que tenía un dolor aquí en el costado. No sé si era Mírate. un aire no lo sé. Y ya esa fue la última comunicación que tuvimos con él. Pero antes de esa última, y después que pasó lo de todo de la directa y esas cosas, Intervalo de tiempo. en ese Sí. intervalo de tiempo, seguí teniendo, no tan seguido, pero sí seguí teniendo comunicación con él, porque le dije: llámame cada, no sé, cada 2, 3 horas para yo saber si estás bien, cómo vas. Okay, ahorita Oscar. quiero. Sí, Dani, cuéntame. No, que yo considero que aquí es muy importante tomar en consideración que, como bien decía Yamilé, eran tres jóvenes los que venían. Uno de ellos comenzó a sentirse mal, a deteriorarse su estado de salud y decidieron regresar a las costas cubanas a dejar a su compañero,
por Bueno, temor a que perdiera la vida en el trayecto. Y ellos, los otros dos, Yariel y su compañero, emprenden nuevamente el recorrido hacia los Estados Unidos en este bote, en esta balsa muy precaria. Y entonces es cuando ellos son embestidos por esta lancha del Servicio de Guardacostas del Ministerio del Interior de Cuba. Ese forcejeo al cual hace referencia Yamilé implicó que le rompieran la vela del bote, le rompieran dos de los cuatro remos. Por lo tanto, sí. en estos momentos, esos dos muchachos están en medio del mar con dos remos, quisiéramos creer que todavía, dos remos y sangrando sus manos, porque no son muchachos que tengan un trabajo rudo, que tengan una experiencia de trabajo, que estén curtidas esas manos, sino que Y son manos que están, no son navegantes, ¿no? No son no son navegantes, no tienen experiencias como marineros, no ningún son re, remero. ni re, no son remeros, ¿tienes? Y entonces es por ello que a nombre de toda la familia les rogamos al servicio de guardacosta de los Estados Unidos que por favor salgan al rescate de ellos. Si ya están en aguas internacionales, podrían ser rescatados en cualquier momento. Y sobre todo, Yariel le decía a su mamá que él viene con la sentencia, con la petición fiscal que le impuso el régimen de Cuba de 5 años de privación de libertad por ser uno de los manifestantes del 11 de julio, por lo cual rogamos que no regresen a este joven a la isla, puesto que su vida en la isla sería un calvario eterno, porque a esos Claro. 5 años de petición fiscal le van a sumar un intento de salida ilegal del país por evadir una sentencia y entonces posiblemente este joven nunca más pueda ver el sol. Sí, pues ese es alto nivel de correr, que corra peligro. Eso es una evidencia de que corre peligro Yariel. Por eso hace falta que no solamente, primero que los guardacostas norteamericanos los pueden avistar y recogerlo, y después que entonces las autoridades judiciales aquí, que uno no interviene, pero que tomen en cuenta toda esa historia, porque es un chico que podría tener problemas, y como dice, ¿cómo se llama eso? Miedo de regreso, hay un El miedo miedo creíble. creíble, porque está registrado en papeles, y si no, entremos en Facebook los de ellos para que los vean aquí. ¿Usted quería Y decir algo? Sí, dime. con el video que circuló ayer, podemos percatarnos de la decisión de Yariel de entregar su vida en el estrecho de la Florida antes de regresar a Cuba. Escuchábamos cuando él le decía a su madre que él era capaz de lanzarse al mar antes de entregarse a los guardafronteras cubanos. Eso Entonces, es por durísimo. favor, les rogamos al servicio de guardacosta de los Estados Unidos que salgan al rescate de estos dos jóvenes que tenemos la fe de que todavía estén con vida en el estrecho de la Florida. Yo sé, señora Yamilé, que esto es durísimo para usted, pero quisiera comentarme ese momento que me acaba de relatar Jordanis. Ese momento tan dramático para Sí. una madre que el hijo le se pare enfrente, le diga, madre. Cuéntenos otra vez esa parte, porque esto es importante para que los seres humanos del mundo, los que creen en el régimen, los que no creen, que ya somos muchos más, pero todavía hay gente que cree en el régimen, que usted le cuente eso. Sí, él en la directa, cuando ellos le dijeron que los iban a remolcar, él le dijo que él se iba a tirar al agua, que si los remolcaban, él se iba a tirar al agua. Y a mí me decía, mamá, si me van a regresar, yo prefiero ahogarme, pero yo para atrás no voy a virar. Yo me he mantenido lo más fuerte posible, estoy medicada, porque yo tengo que estar fuerte y yo tengo que seguir luchando para que mi hijo, la más importante de todas, que llegue con vida, que esté con vida. Esa es la que más me interesa. Otra que le pido encarecidamente, y hago las palabras de mi primo Mía, que por favor, que el guardacosta americano lo salga a buscar, que por favor, que me lo encuentren. Y que sepan que si mi hijo regresa a Cuba, su vida corre peligro. Su vida corre peligro.
Entonces, creo que debemos. Con todo esto que hemos hecho, todo lo que hemos, lo hemos divulgado, todo lo que hemos hecho, eso le va a influir a él también a la hora que si lo regresan. Eso va a ser peor. A la hora que llegue a Cuba, eso va a ser peor porque se van a ensañar más con él. Pensar cuántas madres, son cientos de madres, las que en Cuba cada noche tienen que morder su almohada para tragar la tristeza de no poder decir la verdad y expresar al mundo lo que están padeciendo sus hijos en las cárceles de esa dictadura. Hoy Yamilé, gracias a Dios, está en España y puede alzar su voz, y yo desde aquí, desde los Estados Unidos, alzar la mía, conscientes de las represalias que pueden tomar con nuestras familias en Cuba, nuestras madres, nuestros padres, cómo podrán ser objeto a partir de las próximas horas de todo tipo de actos de repudio por nosotros tener el valor de decir cómo un joven más, un cubano más, ha tenido que poner en peligro su vida simple y llanamente por exigir su derecho a la libertad. Así sea, y hemos hecho esta transmisión especial y bueno, la hemos inventado en un ratico ahí porque todo empezó porque, bueno, yo vi el video en la red social, lo montamos, hicimos una producción y después entonces, más tarde, se me ocurrió, dije, voy a buscar a ver cómo encuentro a esa madre llorosa, pero valiente, vigorosa, que está ahí y que le decía al hijo, ah, esto, no hagas en ello, sí, esto es historia, ok, hay que escucharla ahí en ese video, ese, yo estoy ¿Qué rodando el pasa? video. ¿Sí? Disculpa, disculpa que lo interrumpa. ¿Qué pasa? Que los hijos no te pueden ver débil, tienen que verte fuerte. ¿Sabes? Eso les da a ellos, les da fuerza. Sí, el coraje de la madre, el coraje de la madre se lo impregna a su hijo. En el momento más difícil es en el momento ahí. Y siempre, después cuando se cambia la cara en un lugar, cambia la cara, que el hijo no lo vea, puede ser que llore, porque es la madre, tiene que llorar. Pero está el coraje. Y quisimos hacer esta transmisión. Sí. Yo sé que sí, que primero quiero agradecerle No se preocupe. por darnos la oportunidad de poder compartirlo, de que el mundo entero se entere. Vamos a seguir de cerca toda esta historia. Tenemos que llegar hasta el final, hasta que llegue ahí a una en Guardacosta, que lo bajan, que le hace toda la historia. Y después entonces invitarle un día al programa aquí con usted, en España, el primo. Y entonces recordar eso como una anécdota, como una travesía heroica, histórica, pero que ya pasó, que se vive una vida Oscar, nueva. Oscar, realmente, realmente me sumo al agradecimiento de Yamilé a usted y por supuesto a los cientos, a los miles de amigos, de periodistas, de influencers, que no solo aquí en los Estados Unidos y en España, sino también desde Perú, desde Chile, desde México, desde Argentina, desde todos los rincones del planeta, hoy están poniendo sus perfiles en redes sociales. La voz de Yariel y la voz de Yamilé, este grito de auxilio por la vida de dos jóvenes, que no simplemente son la vida de dos jóvenes, sino son la vida de 10 millones de cubanos que viven en una dictadura que por más de 60 años ha provocado esto que nosotros estamos viviendo hoy. Es muy Así. importante dejar claro que esto no es culpa de nadie más que de esa dictadura que le limita los derechos a los cubanos, los derechos a la libre expresión, porque Yariel no hizo más que gritar el 11 de julio, patria y vida y libertad para su pueblo. Él no ha cometido ningún otro delito que no sea gritar desde lo más profundo de su corazón, consciente del significado de esas palabras, patria y vida, libertad. Okay. Entonces, creo que terminamos esta. Déjame reiterar esto para verle los rostros más cercanos y que lo vea la gente. Ha entrado un comentario aquí ahora en el momento, hoy que dice, ya estoy a punto de cierre. Hombre, ahora no sé qué los comentarios. Ahora esto se trabó el paraguas aquí, esto pasa siempre en una transmisión especial. Bueno, aquí hay es un poco duro. Bueno, puse la más suavecita porque había uno que decía otra cosa. Y a mí la torre dice, saludos, vivo a Cuba Libre, ok, entonces. Gracias, Yamila Torres. Entonces, lo único que queremos es que le pido
mantener una conexión, igual que con los otros periodistas, colegas, influencers, como comentaba Jordani, para estar al tanto de todo lo que ocurra con Yariel Alfonso Puerta, que deseamos y que va a ser así, porque como yo decía ahorita, Pablo Coelho dice una frase, que cuando uno quiere algo con mucho deseo, todo el universo conspira a favor de uno, a favor de ese deseo. Entonces, si quieren decir algo, una frase para cerrar, porque ya yo estoy a punto de rodar la despedida para no ser programa muy largo y después se distribuye y la gente lo sigue y la gente, los que no se han enterado, que se entere, porque Yariel Alfonso Puerta necesita que la gente se entere de lo que está haciendo y cuáles son, y de su vida que se la está jugando definitivamente, por ser libre, que es lo más importante del ser humano, ser libre. Algo que decir Jordani y Yamila después. Sí, yo quería decir que vuelvo a reiterar que le pido de favor al guardacosta americano que salga a buscar a mi hijo. Que lo salga a buscar, que se lo pido encarecidamente. No se sabe de él hace más de 14 horas. Y yo necesito que aparezca. Y que recuerden que si mi hijo vuelve a Cuba, su vida corre peligro. Algo importante que yo quiero decir ahora que usted mencionó a los guardacostas norteamericanos, que siempre son muy eficientes, son además tratan muy bien a las personas, sobre todo a los refugiados, todo ese tipo de personas, a todos. Para eso son oficiales de Estados Unidos para proteger y otro es para capturar a los malos que andan por ahí con otras actividades no lícitas. Lo que queremos es que todo el cubano que conozca un guardacosta, porque los cubanos siempre conocen gente que son un abogado, un pintor, un chapista, no sé, y todo lo que conozcan, que se comunique, que le hable, que se lo comente, que lo llame, que lo salude y que le diga, bueno, tenemos un cubano, papá, y si no, mira el video este, ¿ok? Para que, eso siempre es importante, hay que correr la voz, señores, todos los que están viendo este programa, este segmento de emergencia, pues salvarle la vida a Yariel Alfonso Puerta. Entonces, me tienen al tanto de todo y ya yo voy a rodar la despedida ya porque, para no hacerlo muy largo, muchas gracias y lo mejor para Yariel Alfonso, lo mejor. Lo queremos vivo, lo queremos ver, que nos haga sus historias él. Él es el que mejor nos las puede contar y vamos a ser felices de escucharlo a él. Gracias nuevamente.